Y me quedé ya sin polvo, así, de risas. O sea, mi objetivo, ya sabes, es llevar el cazador de genios hasta el máximo exponente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tío, me quedaría un hueco para uno más. Vale. Ese lo pillé porque me hace falta. Y esto lo pillé para hacerme otro vejigo. Bien. Madre mía, se han puesto los militaristas a tope. ¡Uy, qué pesados! Vale, yo creo que aquí voy a tirar por proteger. Victoria menor. I am always pleased to have contact with honorable friends. Están poniendo estos un poco loquillos, ¿eh? Vale. A ver. Uno no me da nada y el otro me da esto. O sea, venimos a corregir. Luego tenemos esto. Vale. Árido. Ya llenado esto. Cálido. Qué problemático. Pues me haces eso. Y luego lo básico. Luego me enseñas esos dos. Y luego veremos cómo estás. Luego tú subes de nivel. Muy bien. Esto. Aquí que perdí población. ¿Por qué perdí población? Porque no. Eso es que está ahí, eso es que te lleva un durmiente probablemente. No, no, es que no estoy creciendo. Tengo la comida. De hecho la comida menos 9 tengo. Vaya caca. Tal cual. Pues le fu, sin más. Necesito más comida y claro, pillé el tóxico. Si pongo estos aquí, vale, pues tendrá que ir así, forzar un poco la máquina. Así tengo un mínimo de crecimiento. Vale. Luego aquí, vale. Janus. Vale, genial, pero no puedo sacarlo nada porque estoy con los putos piratas. Me encanta. Y aquí tenemos Quadus o Wyrix. Vale, ¿dónde está cada uno de ellos? No tengo ni idea. Literalmente, no sé dónde están. Tío, filtra dos, los planetas. O sea, uno, es uno de los tuyos. Que no. Ah. Es, llegan en X turnos a tal planeta, que no sé dónde está, o vete con una flota. ¿Cómo se llama el planeta? Tengo que elegir uno de los dos. Uno es Wyrix y el otro es Quadux. Quadus, perdón, ¿cómo es? ¿Qué voy a pillar? Quadux y punto. No, no, ninguno. Pues nada, Quadus. Lo que pasa es que he puesto avanzado en Quadus. Y si alguien me lo pilla, ¿qué? Y el otro la simplemente jodida. Llegar. Que lo coge, que joder. Pues nada, a ver, ¿dónde me dices que está? En algún lugar de por aquí. Vale. Y tenía que poner otra ley industrialista. Cadena de favores, pero esto no lo puedo quitar. Vale, entonces lo que necesito es subir esto para tener un poco más de. Sí, de hecho serían dos niveles más. Pero este. No. Fuck. O sea que tendría que subir dos niveles por aquí. Buah, perezosa. Entonces vamos a cambiar y vamos a pillar
Blast. Pincha. Todos cuadros. Ahí. Y tengo que ir con una nave hasta ahí. No me hagas eso. Termina eso. Vale. Naves paradas. Ahí, la que está jugando los piratas. Ya. Pues solo dejo de los piratas. Y no me dejo bajar porque está protegido. Seriously. ¡Hombre! ¡Qué sistema más beautiful, por Dios! Todo maravillosamente frío, pero es un sistema muy bueno, de Dios. Vale. Ya pasé, ¿eh? Alza rato. Sí, sí, es que estoy revisando cosas. Sosiégate. Vale. ¿Cómo va el hackeo este? ¿Por qué no veo el hackeo? Ah, porque no lo desmarqué. Vale. Y... estoy perdiendo hombre, estoy perdiendo influencia. Ah, sí, ya recuerdo que me faltaba. Necesito de estos. ¡Ah! 4000 y pico, ¿qué dices? Te voy a hacer una oferta. ¿Otras? Otras, sí. Pero no es de planetas. Es lo que pasa, que este me sobra. Todo eso como ofreces. Y el otro no me sobra. Por eso te ofrezco tonto lo que te ofrezco. Es que me sobra. Ofréceme algo que no tenga. Ofréceme algo que no tenga. No me intentes quemar, cabrón. Me busco otros amigos. Bien. Hola, Motiani. ¿Qué tal estáis? No tienes, no me vale. Y los sofos me van a mandar a la mierda porque son unos gordos. Y tienen poca antimateria. We say this rarely. Y eso tienen poca. Welcome to Sophonity. Estos tienen poca. Ay, Dios, qué ruina. What do you want with me? Estos ni tienen. Solo tengo yo, hombre. Solo tengo yo. Ya lo siento yo. Pues triste. Yo genero dos. Qué poco genero. ¿Cómo genero tan poco? Yo no genero. Y estoy... No, estoy pensando que no tiene sentido que genere. Espera un momento. Pero... aquí debería estar generando. Ah, vale. Debería estar generando más, pero estoy asediado aquí, nada. Pero genero 4, básicamente. ¿Cuánta milicia tienes en tu imperio? ¿Cuánto personal? Ahora mismo está aumentando. Tengo 3000. Yo tengo 900 y perdiendo 100 cada turno. Yo he matado a los piratas a base de que mi milicia no dejaba de crecer. Y ahora todo el mundo me odia. Ah, bien. Hay unos piratas ahí dando por culo. Bueno, no importa. Luego aquí... a menos. Bueno, eso es otra batalla. Revisar todas las neutrales que son un face. Vale, antes de ver. Ah, mira, ya puedo volver a empalmar. De puta madre. A ti tampoco. ¿Y empalmar con esto? Claro. Nuevo recurso. Igual, sí. Ya, pero necesitaría saber dónde lo descubrí. Gano de esto, pero de esto no. Y no sé dónde me encontré. Es lo que me jode, no sabes dónde están mis poblaciones menores.
Si vas ciclando por tus sistemas. Ya, a ver, si no me dices más. Hay una anomalía que aparece. Que tiene como una estructura así como rocosa. Y se llama arquitectura pregaláctica. Esos son los sistemas en los que tenías población. Bueno, los sistemas natales. No sé si es lo que querías decir. Y si te refieres sin más a la población, pues desde la pantalla del F1, sí. Pinchas con el clic, con el ratón, encima de las poblaciones de cada sistema, lo ves ya en esa misma pantalla con sus iconos. Ah, pues sí, tienes razón. Mira, esto sí que me cunde. De puta madre. Vale. Fin del evento, población que aumenta, sucursal. Vale, ahora que tengo sucursal. ¡Hombre! Está bien esto. ¿Y dónde estáis? Aquí. Uf, y tenéis cosas muy bonitas. Tenéis cosas muy bonitas. A ver, hay que editar un. Dame un momento, creo que estoy editando mi anquilador, ¿vale? Sí, sí. Si yo tengo todavía cosas que gestionar. A ver. Básicamente tengo que meterle población a valor. ¡Hijos de la grandísima! ¿Qué pasó? Que había un sistema que me molaba. Y llegó un bot John y dijo: me voy a anclar. ¡Pum! ¡Hala! Cuatro planetas para mí. Pero si son muy majos. Sí, eran majos. Eran. Bueno, la parte positiva es que puedo hacer esto. Va a tardar un siglo, pero bueno, descubro algo por el camino. Vale. Y ahora. Si voy por ahí, pierdo esto. Y nadie me va a dar. Y si voy al mercado. En el mercado. No pinta bonito tampoco, porque son 5.000. Vale, y lo otro que quería hacer era cogerme el vejimo científico y editarlo. Vale, esto es lo que quiero. Acá. ¿Esto qué hace? Vale, está bien, pero lo que más me interesa sigue siendo esto. Puedo ponerme de eso. Genial. Vale, taca taca. Y luego de esto, pues me tendré que poner esta azofia. Porque no tengo otra cosa. Si hay uno de estos cerca de aquí, que lo más cerca que tengo es Cinus o Ingris, ¿cómo están? Ingris 200, Cinus 39, vale, en Ingris. Vas a hacer este. A todo esto, cuando se absorbe, peregrinos y ya. Ridículo. Vale, o sea que solo puedo hacer eso en los peregrinos y en mi natal, que ya está puesto ahí. Ok. Ahí esto funciona. Todos estos. A ver. Era aquí. Sí, sí funciona, sí. Vale, no acabo de hacerlos. Grana. ¿Qué me falta aquí? Hombre. Ah, este sistema, ya ni me acordaba de ti.
Llega a su fin la mejora que terminaba la oportunidad de incrementar la población de Jerusalén. Ah, vale, me parece estupendo. Ya lo tengo. Ya está, ya los tengo en la petaca. No hay problema. El dinero me da un poquito igual ahora mismo. Ups, vaya bajadas. No importa. Todo bien. Pérdida de población, otra vez, en inglés. Claro, según crece, me la deben de poner en otro lado. Mejor. Date cuenta. Esto va a tardar un siglo así. Necesitaba ver si tengo algo de población que dé comida en estériles. Y con eso a lo mejor resuelvo. A ver. No, a lo mejor lo veo aquí. Anomalía, fértil, fértil, felicidad, felicidad, estéril. Harosems. Tengo uno. La pregunta es: ¿dónde están los Harosems? Vamos a ver. Aquí. En inglés, precisamente. Vale, vale, vale. Entonces aquí tenías todo mal puesto. Uy, ¿por qué está perdiendo población? ¿Qué está pasando? Está por acá. Vale. Y está creciendo calderos, pero quiero que crezca los Harosem. De hecho, como vamos. 5. ¿Y a los Harosem que les pagué? Las setas. Vale. Y en remanentes son estos que tampoco tengo muchos. Inversión de la hostia. Y ese es completamente ridículo. Ok. Un vecino colonizado del máximo de 2. Nivel de sistema y tal. O sea que nunca voy a poder colonizar eso. O sea, se están flipando un poco. Vale, y ¿cuál es el motivo? Creo que le estaba intentando hackear, si no recuerdo mal, para colocarte una puerta trasera para después, desde tu sistema, intentar hackear la academia. Ah, pues tampoco es mala. De todos modos, la camela la puedo estar sacando cada vez porque le sé, o sea que. Ya, WhatsApp. Ah, pero es que fácil. Joder.
Yo intentando hacer la pelota a las facciones menores y los puñeteros Sofon que llegan, se las papan y al carajo. Le classic. Pues me parece muy mal. Me parece tan mal que, no sé, voy a colonizar un sistema que os dan por culo. Vale. Aquí no hay mucho que rascar. Esta nave tiene que estar defendiéndome en la base y no haciendo estas tonterías, pero bueno. Has descubierto Sobra, hogar de los Vallada. ¿Cómo van de puntos? La mitad que tú. ¿Y esto qué es? ¿Piratas? ¿Y por qué no puedo acá? Ah, pues no es un buen planeta con la tontería, ¿eh? Ya te dije que era buen sistema. ¿Pero viste lo que tenía? Mira, Carco. Pues cuando lo vi, no lo veía. Ya, ni yo. Pero ahora lo veo. Ahora sí que estoy. Bueno, está de puta madre. ¿Por qué estoy ganando eso? Porque me llevo bien. Alguien me está dando algo que necesitaba y no sé quién es. Pero me viene muy bien. ¿Cómo puedo revisar? Que era por el bloqueo, joder. Date cuenta. Era por el bloqueo. ¿Cómo que no puedo hacer millones de hechos esto? A ver. Me queda. La verdad es que me encanta. Vale. I shall defend the faith, whatever that requires. For so long, hombre. We thought we were alone. Even in holy war, diplomacy remains. I'm finished. No, no, qué clásico, ¿no? Qué fregatillas. Pues sí. Me da asco. Se supone que he visto en algún lugar a los Corvo Sombrío, pero no los veo. Qué pedazo, ¿eh? Que sabía yo que me habían. Que habían mangado población. Vale, y ahora está. ¿Cómo? ¿Que está necesitando joderme el puesto avanzado? Ah, pero que van a tardar 40 turnos. Que voy a tardar 11. Creo que voy a acabar yo antes que ellos. O espero que así sea. Pues una especial. ¿Esto cómo va? No me dice cuántos tengo. Planetas gigantes. Vale, pues coloca cosas random, sin más. Esto me da tal, vale. Esto está bien. ¡Oh, no! Marcados no necesito. ¡Barbaridad! Esto
Igual ir a por la academia, ¿eh? ¿Qué? Igual no hay problema con ir a por la academia. ¿Por qué lo dices? Porque una academia de las mías, que el mismo... Espérate, caminando bien. Puede ser, ¿verdad? Casi. Casi. Una de mis aves que ya el mismo poder casi que toda su flota. ¿Ves? Sí, así lo ves que. Así lo ves que. Estos son por... Y me la saco de tres en turnos, o sea. Bueno. Estos... Tampoco. Ok. Va. Balances. Vale. Estoy buscando dónde coño era el sistema natal de los peregrinos que me pillé. Es este, sí. Ingris. Aquí está. Pues te voy a renombrar. Santiaguiño. Uy, no puedo poner la ñ. Ay, sí, Santiaguiño, perfecto. Arco que carne me da hasta aquí. Perfecto. Tres cornos. Ah, pues, así más rápida. De puta madre. Así recuerdo que eran estos. Que son justos los que tienen el problema de los cabellos. ¡El puño! El puño. ¿Qué cojones son estos pavos? Traidores. Igual. Era una misión mía. Y esto ahora sí que podría hacerlo, entonces. ¿Qué sembra? Uf, mil. Ay, lo que se hace por asegurar, Dios mío. Y aún así... Esto va a tardar una puta vida. Necesito hacer eso y todo lo que me dé algo de industria. Vale, pues así. No se ve la población, ¿eh? ¿Cómo? No se ve la población, se ve cuál es la población que va a crecer. ¿Qué dices? Ah, si lo vas pulsando, sí. Sí. Si lo vas pulsando, perdón, sí. Ah, esto me daría 40. Y esto me daría... Tengo de población 12. 12 por 2, tal. O sea que realmente me da más esto. Y esto tarda 5 turnos, esto tarda 8. Y luego hago esto. Vale. Ok. Polvo agua. Que están viendo los de último nivel. Vale. ¿Y esto dónde es? Ahí, lejísimos. ¿Y por qué me atacan? ¿Y quiénes me atacan? ¿Los saltadores? ¿A cuento de qué? Me atacan ellos a mí. Buenos enemigos, sí, señor. Te saltan y te saltan. Cuánta payasada. Speak. I will listen and watch carefully. Uf. Yo con un sistema hasta nivel 3. No tengo ninguno a nivel 2. Our friendship is something pure, isn't it? Vale. A ver, lo de los Nakalim ya no me lo deja hacer, ¿verdad? Correcto, eso me suponía. Te juzgues por los Nakalim, si no voy a ver el mucho. De población, Santiaguiño. A ver, Santiaguiño, hice bien. Sí, ¿ves? Cargueros molan. Lo que antes era un más 3 de comida con uno de población mal colocado, ahora con dos cargueros son 22 de comida. Bueno, en realidad no son más. Con dos cargueros, ¿de qué hablas? Perdón, cargueros no, Haosens.
que me están dando más 8 de comida en esta cada uno. Ah, claro, claro. Mano de santo, mano de santo. Leyes canceladas. Tiene sentido. Tiene sentido. Y esto es una putada. Porque no sé en qué sistema tengo esto. Y me venía muy bien. A ver, vamos a revisar el mapa. Comercio. Genial, aquí no me dices lo que quiero, que me digas. Vale, así sí. Y ninguno de mis sistemas tiene eso. En serio. Así imprevista no. Vale. ¿Los cazas a por quién se iban? Los cazas priorizan otros cazas a naves, bombarderos. Y naves pequeñas. Van a... Y los bombarderos van a por las naves grandes. Vale, vale. Bueno, está casi todo conquistado, ¿eh? Es una locura. Es una locura. ¿De qué? Los sistemas. Todo. Me sorprende. A estas alturas de la partida. Joder, no sé. Un poco, sí. Normal. Con la satisfacción un poco por los suelos. Y necesitaba más sistemas, la verdad. Fetus no puedo. No sé muy bien por qué. Bichejo, ya te lo pillaste tú. Vale, Arcado está creciendo y pinta muy bonito. Vale. Y volvemos a revisar esto. De todas las que tenía, solo me queda una. ¿Por qué pone 10? Vamos a ver. Ahora no manches, ¿qué puedo hacer? ¿Y estos? Ah, vale, son escapados. Vale, lucha. Vale. Y estoy pensando que se me estaba muriendo Santiaguinho. Santiaguinho, sí, Santiaguinho. Este está tirando de sombra. Santiaguinho. Este está tirando de Santiaguinho, ¿ves? Por eso se me estaba muriendo. Santiaguinho, no te cuento. Pues muy a mi pesar, voy a cambiar por este. El de sol está pillando de Janus y Janus se queda todavía creciendo, parece. Vale. Pero es mucho más razonable ese. Vale, déjame ver la capital. Piedra del vacío, esta no sé de dónde sale. Este da ciencia y eso va a dar del otro. Realmente me cundía. Este de aquí. Y luego o este. Depende del que descubra primero. Vale. Hice una tontería ahí en unos turnos de atrás, por cierto. Muy maravilloso. ¿Es esto? Nada, compré carísimo un material para luego ponerme a esperar a usarlo. Oh. Bueno, fue bueno, fue fácil. Esto solo sea eso. Tienes dinero para gastar. Sí. A
muy bien como ofreciendo. Ya en el planeta entre ellos, pero bueno, suerte en su aventura. En mi sistema de chupa sangre ha sido hackeado. Hijo de puta. Te puso una puerta trasera maravillosa. ¿Sin Tommy? Sí, yo te. ¿Por qué? Para intentar llegar desde ahí, que no creo que lo consiga ni de coña, hasta Pollux. Es que ni de coña es el demasiado sistemas para hablar. Yo para qué hago estas cosas. Y si cancelo esto. Puedo cancelar. Es aquí arriba, ¿no? Sí. Me acabo de cancelar la operación mucho antes. Cosa más tonta. ¡Tonta! Vale. Luego tenemos ahí el hackeo ese que va lentísimo. Y aquí tenemos una encriptación aquí. Que ahora mismo no me aporta, así que la quito. Vamos a poner la encriptación aquí. Luego tenemos. No me dices dónde estás. La encriptación está, correcto. La encriptación está. Tendré que aceptarla, sí. Y esa de ahí, correcto. Luego tenemos puerta trasera y la puerta trasera que voy a hacer aquí. Vale, me queda intentar llegar desde aquí a aquí. Y a ver si sale bien. Vale, problema. Que va a llegar antes que la de Dalorovium. Con lo cual no me voy a aprovechar de eso. De hecho, ¿qué hay? Hackear no es nada fácil. Aumento de población, construcciones completadas, vale. Thank you.
¿Quién me estaba llevando ya? A warm welcome, friend. We Riftborn begin to see the beauty in this universe. No matter, other proposals can be made in time. ¿Pero por qué sois tan hijos de la grandísima? We say this rarely. It is an honor to speak with you. Es que lo estás disfrutando, ¿eh? I regret that my nation cannot agree pues with vale, your turn. Bien, sin más. ¿Qué vos dan? What do you sound like when you scream? Yo me frío. Vale, ahora investigaciones. Voy a sacar. Vale, voy a hacer remodelación de naves. Cuando quieras pasar por eso me avisas. Este era muy bueno. Pero también quiero esto. Y no se puede traer todo. Tenía que subir más la felicidad. Y este, Janus, me está perdiendo otra vez. Claro, por culpa de eso. A trabajar en comida, coño. En 13 turnos se va a la mierda de esto. Cosas que no tienen sentido. Este, por ejemplo, tendría que estar aquí. Ese, o este. Pero ese otro, desde luego, no. Ese para ahí está correcto. Luego este, este no es. Así que tengo que poner también esto, que me hace falta. Y con eso lo suelo. ¿Alguno más está perdiendo comida? No. Bien. Esto se está volviendo un infierno, señores. No digas. Y nadie quiere comerciar conmigo. Me están maltratando. ¿En serio? ¿En serio? Ni los que se llevan bien conmigo que me dicen, hey, hagamos una alianza y no sé qué. Sí, venga, comience conmigo. No, no quiero. Los que me sean cercanos, me da igual lo que quieras. ¿Ves? Es mejor ser como soy yo. Odiar a todo el mundo y comerme. Ay. Es mejor. Vale, a ver. We say this rarely. It is a... I am always pleased to have contact with honorable friend. Vale. La academia pide cosas que no tengo. Muy bien. Puesto de lanzar a la arca, que es lo que hice ahora, correr. ¡Hombre!
Pues eso me viene muy bien. Buah, me viene genial, de hecho. Me he quedado sin hueco, ¿no? No. Entonces aquí... ¡Ah! ¡Oh, ya puedo volver a empalmar! ¡Bien! ¡Viva! No se nota un carajo. No se nota un carajo. Planeta, cadena de favores, ciudadela, constelación, base, redes, no sé qué. No se nota un carajo, lo he dicho. ¡Oh, cuidado! Que población empieza a ser dolorosa, ¿eh? Dolorosa. Dolorosa en plan de que empieza a ser muy bueno. Bien, bien. Ahora mismo genera. De forma plana, ¿eh? Uh-huh. Genera 9 de comida, cada uno. 4 de ciencia, 2 de dust, 2 de industria y 3 de felicidad. Y luego, si están en fértil, 5 de comida extra. Así era loco. Luego aquí están estos que los acabo de dar. Y estos los del otro lado. Los folladores. Vale. ¿Alguna anomalía? No. Pues al siguiente lado. Vale. Save, save. Ahora este debe ir rápido. Vale. ¿A quién le puedo decir cosas? What do you... A alguien le puedo decir cosas y no sé a quién es. Ah. I am listening. A estos. La verdad. Te voy a dar 10. The Academy. Y ya me contarás quién te dio menos que yo. Ah, anda. Tengo una baña canim, así gratis. Pequeñita. Y luego tenemos a estos que me están dando por saco también. Bien, maravilloso. Nueva sede comercial, solicita tal. Vale, entonces para eso tengo que hacerme la sede aquí. Esto no hace falta. Bueno, sí, sí me hace falta. Donde igual no hace falta es aquí. De momento no hace falta. Vale. Y todos creciendo menos Janus, por culpa de Heia. No. Por culpa de Saif. Y Saif. 9 turnos. Algo podré sacar. Vamos a ver. Dos. Dos. Vale. Uy, la crees. Perfecto. ¿Y ahora puedo dar aquí? Me ha sido el control de. La constelación, ¿eh? Ah, lo tenías tú antes. Sí. Tenemos un problema, ¿eh? No creo. ¿Tú quieres cero? No. No sé, ¿eh? A mí me parece que tenemos un problema. Yo creo todo muy correcto. Veremos, veremos. Me es necesario. Y a mí también, que tengo que generar naves, hombre. Lo necesito solo durante 40 turnos. ¡Solo! Joder, bueno, entonces sí, hombre. Bueno, ¿no? Tanis Chinches está listo para completar la misión en 4 turnos. ¿Qué misión? Lucha por el alimento. Pues toda tuya. Ni siquiera sabía que estaba en ello. Te voy a mentir. Ya es un poquito menos. A ver. Espera, esta mierda. Comida, comida. Vale.
No, bueno. Estos son los supervisores. ¿Tú qué me darías? A ver. Vale, ¿y de este otro? No, no me lo puedes. ¿Por turno? 5, vale. Claro que. Entonces, 12 más de esas piedritas. Ay, Cardón, te coloco. Y es una inversión muy arriesgada. Aquí vas. Efectivamente, 1%. Es que ni me voy a molestar. Ay. Esto es sangre. Pasando sangre. Y mi misión es un post avanzado en esta mierda del planeta. No la hagas. La tengo que hacer para completar esta misión. A ver, tanto como tiene. Bueno, claro, eso ya. Y no se puede sacar de otra forma. Es que es un sistema de un único planeta que además es gaseoso. Oh, qué asco. Entonces es complejo. Es complejo. Gaseoso mediano. Aunque sí que tiene una cosa buena. Una única cosa buena. Tengo muchos sistemas en mejorar. Eso es un fallo importante. Colonia 1, esto también. ¿Qué haces saber que la torre sigue que voy a entrar en guerra? ¿Vas a entrar en guerra? Sí. ¿Y eso? Porque tengo que expandirme. Ah, bueno. Y solo hay que expandirse. Ok. ¿Qué sabes? Niño, codazo.